Yo creo que la enseñanza de los derechos humanos es muy pobre. Hay estudios que así lo demuestran. Hay un estudio de Isabel Mardone y Abraham Magenzo que muestra que, por ejemplo, a pesar de que en algunas partes del currículum está propuesto el tema de los derechos humanos o temas asociados de alguna manera a los derechos humanos y a la memoria, los profesores en general prefieren no pasar esa materia. Entonces se demoran en capítulos anteriores y al final los pilla al final del año y no llegan a los temas más conflictivos. Porque finalmente la memoria de este periodo sigue siendo un tema conflictivo en la sociedad chilena. Entonces los profesores prefieren de alguna manera evitar que el curso se les divida, que los padres se pronuncien respecto de esto, ¿no es cierto? Y en definitiva introducir una variable compleja, digámoslo así, en el curso, en la sala de clase. Esa es una gran limitación y es un gran error, porque si uno, hay también estudios y encuestas que demuestran que tanto los alumnos como los padres tienen mucho interés en que estos temas sean vistos, y además son temas que apuntan a la formación valórica, no tanto a la interpretación histórica de lo que pasó y si este fue bueno o malo, si Pinochet o Allende, sino que a la formación valórica, porque en las violaciones a los derechos humanos están implicados valores profundos respecto del tipo de convivencia que queremos tener en este país. Y la formación valórica de los estudiantes, de los jóvenes, pasa por una formación sobre derechos humanos. Y mejor aún, si es que esa reflexión se puede hacer a partir de una experiencia histórica propia. Porque es distinto enseñar los derechos humanos mirando la Declaración Universal como una cosa abstracta, que mirándolo desde la vivencia y la experiencia de vida de las propias familias de los niños que están ahí en esa sala de clase. Por lo tanto, yo creo que se desaprovecha esa oportunidad histórica, se desaprovecha esa oportunidad y las consecuencias están a la vista. La violencia en la sala de clase, ¿no es cierto? El bullying, el maltrato hacia los profesores, en fin, todos esos fenómenos, ¿no es cierto?, que existen en la escuela nuestra, de la escuela chilena, quizás se podrían trabajar con una educación en derechos humanos mucho más fuerte. Y esta enseñanza en derechos humanos tiene que tener dos fuentes. Una fuente es nuestra propia historia, que de alguna manera se pasa en tercero medio, que es el periodo, ¿no es cierto?, del 70 al 90. Y esa etapa, ¿no es cierto?, es una experiencia muy rica para hacer enseñanza en derechos humanos. Y también está, obviamente, la mirada más universal, donde hay temas de la sociedad chilena que están muy presentes. Por ejemplo, el tema de los pueblos originarios, o el tema de la discriminación a las minorías sexuales, o el tema del trato que le damos en las cárceles a los presos en Chile. En fin, hay tantas situaciones que implican a los derechos humanos. Y en ese sentido, yo creo que la educación tiene mucho desde donde abordar temas y asumir nuevos desafíos. No solamente, digo, en relación a la dictadura, sino también en relación al Chile actual. Nosotros en Chile tenemos una serie de recursos pedagógicos, digámoslo así, para la formación de derechos humanos que están subutilizados. Entre ellos, todos los lugares de memoria. Por ejemplo, Villa Grimaldi, o Londres, o José Domingo Caña, que son lugares, o Pisagua, o el campo de Chacabuco, son lugares donde hubo represión, donde hubo detenidos, donde hubo tortura. La visita a estos lugares por parte de los estudiantes de distintas partes del país podría ser una fuente muy importante para la enseñanza en derechos humanos. El propio museo, si bien uno ve que está siempre lleno de escolares, estos son alumnos que vienen por iniciativa de sus propios profesores o de sus colegios, pero no hay un programa del Ministerio de Educación que indique que hay que utilizar este museo como un recurso educativo. Bueno, este recinto es en primer lugar un lugar de reparación a las víctimas de la dictadura. Ese es su sentido más profundo. De hecho, en el propio informe Rettig, cuando habla de las medidas de reparación que recomienda al Estado, habla de la necesidad de construir lugares en los cuales esta historia esté representada,
memoriales, en fin. No habla propiamente de un museo, pero evidentemente ese es el origen de esta institución. Es decir, una política de Estado de reparación a las víctimas. Ese es el sentido más profundo. Y el significado que tiene es que el país puede mirar de frente su historia, puede mirar una historia dolorosa, una historia difícil, una historia que todavía nos divide, pero lo mira desde el punto de vista de los que sufrieron, desde el punto de vista de las víctimas. Yo creo que eso es el gran sentido de este museo. Bueno, nosotros tenemos obviamente una esperanza grande en que el nuevo gobierno introduzca con mayor fuerza estos temas. Sabemos que está muy ocupado, especialmente el ministro, en la reforma educacional y obviamente no tiene poca cabeza, digámoslo así, para entrar en los temas curriculares, porque estamos hablando de una reforma que va a implicar, como quien dice, el chasis del sistema educacional. Y el currículum no es parte del chasis, el currículum es el contenido. Y creo que eso va a ser una segunda etapa de la reforma. Por lo tanto, tenemos esperanza en que el nuevo ciclo que se abre, que es un ciclo largo, no solo de un gobierno, introduzca estos temas. No creo que el gobierno de la presidenta Bachelet alcance a hacer demasiado en este campo, porque, como digo, tiene que hacer tareas anteriores, que son esta reforma, ¿no es cierto?, educacional más estructural. Pero nosotros estamos trabajando con gente en el Ministerio de Educación, estamos viendo de qué manera podemos introducir con mayor fuerza en el futuro, en el currículum, esta formación.